the subject? Could we change the subject now? I was knocking on your ears, door, but you were always out. Looking towards the future, we were begging for the past. Well, we know we had the good things, but those never seemed to last. Oh, please just leave. Everyone's unhappy, everyone's ashamed. Well, we all just got caught looking at somebody else's page. Well, nothing ever went quite exactly as we planned. Our ideas held no water, but we used them like damn. Ourselves a pill and we just used it as a crutch. Certainly uncertain, at least I'm pretty sure I am. Well, we didn't need the water, but we still built that good goddamn. And I know this of myself, I sue too much for other people, Lord. And I know this of myself, we listen for the lies and go down. 3, 2, 1. Mientras tanto, la búsqueda a nivel nacional para la posición de superintendente de escuelas públicas de Chicago continúa. De acuerdo a la Junta, ya hay más de 150 personas aplicando. Y de acuerdo a la ley estatal, la posición tiene que ser ocupada para el próximo. ¿Qué partes le gustaría ver a usted durante el próximo año? Bien, que vamos a comenzar. ¿Y cuándo va a ser el próximo año? Primeramente, más envolvimiento entre las cámaras de comercio. Héctor Álvarez nos informa. Anoche, el Departamento Bilingüe de la Escuela Superior y Academia Comunitaria Roberto Clemente dio un reconocimiento a las mujeres latinas que han hecho contribuciones destacadas a la educación de los jóvenes de la comunidad hispánica. 66 grados, la humedad ambiental es de un 43% y la presión barométrica 30.01 y está ascendiendo. De acuerdo al Servicio Meteorológico, en estos momentos, nacionalmente, existen alertas de tornados para los estados de Arkansas, Tennessee y Kentucky. Quiero Ángel Cifuentes para contarnos qué pasa en los deportes. Buenas noticias y malas noticias en el maravilloso mundo del deporte, Evelyn. Primeramente, esta tarde en el Wrigley Field, el equipo de los Cachorros iba ganando 7-2. Sin embargo, esa ventaja no fue suficiente porque Roland Rumes, en el 11º episodio, despachaba ese tremendo cuadrangular para llevar a... Muchas gracias, Ángel, y buena suerte. Igualmente. Siga con nosotros que ya volvemos.
gustan de ir a tomar el sol a las playas del lago Michigan. Con más noticias acerca de esto, Héctor Álvarez. Para muchos, el recuerdo de las nevadas aquí en Chicago se mantiene latente, pero eso es cosa del pasado para los cientos de jóvenes que a partir de este fin de semana podrán disfrutar de las cálidas playas que se encuentran a lo largo de la costa del lago Michigan, ya que hoy fueron abiertas oficialmente para la temporada veraneal de 1989. Este fin de semana festivo promete mucho sol para los amantes del sonido de gaviotas, la refrescante brisa y la piel bronceada. Como verán, para muchos de nosotros el trabajo a veces no es tan difícil. Desde las playas de Chicago, Héctor Álvarez para Canal 26. Héctor tuvo un muy buen tiempo y esperamos que usted lo tenga también este fin de semana. Hasta el próximo lunes. Si usted tiene una nota de importancia para Información 26, llame a nuestra línea directa 663-0270. No se pierda la entrega de los premios Lo Nuestro el miércoles.